Es parte de lo que te adelantábamos recién. Mañana se van a hacer efectivos los salarios del mes de febrero para todo el personal de salud. La emergencia sanitaria que se había dictado por decreto estipulaba la unificación de todos los salarios de salud en un solo pago, en un solo rango, a partir de los salarios de marzo. Bueno, hubo una modificación y ya a partir de febrero se paga todo junto. Vamos a escuchar qué dice Antonina explicando esto. Y después lo analizamos. Hemos dado prioridad a la salud, entendiendo la situación de emergencia que estamos atravesando. Así que en el día de mañana se van a depositar, pero iba a estar disponible en los cajeros el día sábado. ¿Qué va a pasar con el resto de los rangos que ya vienen también con alguna demora? Como bien lo dejó claro, estamos ante una situación mucho más grave respecto de recursos. Están cayendo los recursos de una manera significativa, tanto en los propios, como ustedes saben, la provincia recibe regalías, coparticipación e ingresos propios. Y todos se ven afectados por esta crisis. Por lo tanto, es aventurado pensar cómo vamos a generar un cronograma, ya que no tenemos ingresos. O sea, y por otro lado tenemos feriados bancarios, porque si bien el banco está, operando puertas adentro, la dotación es mínima y los recursos son mínimos, como nos pasa también en los diferentes ministerios. En el Ministerio de Economía estamos trabajando con dotaciones mínimas para poder preservar la salud de nuestros agentes. ¿Cuánto es la erogación de este sector de salud que va a cobrar? En principio, como lo expresó el gobernador, el total de salud está en el orden de los 700 millones y ya se abonó el primer rango, así que es la diferencia. Y estaríamos rondando el 15%, 15% de lo que se recaudó el mes anterior. Es decir, la baja es realmente preocupante, con un barril de petróleo del 25%, de 25 dólares, cuando estábamos liquidando regalías con un barril de 67, 68. Hoy estamos liquidando regalías a 25 dólares. Tenemos, como acabo de decir, prácticamente una recaudación de impuestos provinciales muy, pero muy baja, rondando el 10, el 15%, y la coparticipación de los impuestos federales bajaron de una manera muy abrupta, por eso se está gestionando y gestionando con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Economía, quienes se pusieron a disposición del Gobierno Nacional para ver y encontrar alguna forma de poder compensar esta baja de los impuestos. También hay que resaltar que hemos destinado una suma muy importante de dinero de 90 millones de pesos para comprar todos los insumos y equipamientos, y como le hemos dado también la posibilidad y la facultad y las prerrogativas necesarias al Ministro de Salud para que tenga todo lo que haga falta. Bueno, ahí escuchábamos el marco en el que esta mañana se dio el anuncio, la explicación. Ahora, como te dijimos, esto cancela los salarios de febrero. A partir del miércoles de la semana que viene ya están debiendo los de marzo también, en plena crisis sanitaria. ¿Y qué pasa con el resto de los estatales? Todos los días te venimos mostrando jubilados del segundo rango. El segundo rango es gente que cobra 60 mil pesos, no son 200 mil. Del segundo rango que no cobraron, ¿qué pasa con los pasivos? ¿Qué pasa con los demás rangos de estatales que a partir del miércoles que viene van a estar debiendo dos meses? Bueno, sí. Voy más allá, en el segundo rango hay gente que cobra 41 mil pesos. Claro. Si cobras un peso más que 40 mil, estás en el segundo rango y todavía no cobraste. Bueno, en este contexto, ¿se acuerdan que ya en febrero había circulado el rumor de una cuasi moneda y el gobierno lo descartó de plano, salió a decir no? Hoy fue el propio José Grassini, el secretario del gobierno, el que admitió que no es una locura y con este título se posicionó la provincia de Chubut a nivel nacional. No por coronavirus cero, sino por la posible emisión de una cuasi moneda, que hay que ver cómo circula, cómo se implementa, si efectivamente lo van a hacer. En el medio de todo esto, con el título ya instalado a nivel nacional, se le preguntó a Sergio Massa puntualmente en una entrevista que hizo a la tarde. Sergio Massa descartó que esta pudiera ser la posibilidad, considerando que Nación está bajando anticipos del Tesoro Nacional a provincia. ¿Cuál es el problema? Este anticipo del Tesoro no cubre ni un tercio de la masa salarial de la provincia de Chubut, que es de 4 mil millones de pesos por mes. Y nosotros tenemos un esquema de recaudación que es de 2.200 millones de coparticipación, 1.700 millones de regalías, al precio que decía Arcioni, un barril muy por encima de los 40 dólares.
con este contexto mundial, perforó el piso de los 30 hace más de 2 semanas y así se mantiene. Y están resignando la recaudación provincial, que era de alrededor de 1.500 millones de pesos, Barcioni dice, estamos en el 10. Entonces, en este contexto, no hablemos de insumos, más allá de los 90 millones de pesos que dijo se van a inyectar al sistema sanitario. Hablemos de los salarios del resto de los estatales, que también son necesarios y también tienen el derecho de percibir sus saberes en este momento. ¿Explicaciones? Ninguna. Habrá que ver a la semana que viene, según dijo el propio Antonena, qué cronograma tiene en manos la provincia y si decide emitir una cuasimoneda y termina anunciándolo 24 horas antes, un papel con el que la gente no puede pagar el alquiler, por ejemplo. Silvina, hoy la Mesa de Unidad Sindical le escribió una carta al gobernador y le dijo que ellos pedían de que no se pague la deuda y tampoco los... La deuda principalmente, y que se le pague los salarios a los agentes de la provincia. Es lo que le pedían en una carta. Bueno, hay que acordarse que hace algunas semanas, antes de que estalle todo esto, se publicó en boletín oficial el decreto autorizando la contratación de la JP Morgan para renegociar la deuda chubutense que impacta derechos sobre regalías. Con participación y regalías, todo lo que entra a la provincia es lo que cubre apenas los sueldos. Y viene horadado por el crédito. Bueno, se había contratado la JP Morgan, se puso un precio, Antonena viajó. Nunca comunicaron ningún resultado, obviamente en este contexto internacional, quién va a seguir financiando la emisión de letras. Lo máximo que puede pasar es que no se cobre, que se suspenda, que se prorrogue, pero tampoco lo han anunciado. No dijeron si lo están negociando, cosa que a nivel nacional sí se hace. Ese es el contexto y el panorama de la provincia, que no ha quedado desafectado. Obviamente, la urgencia por la pandemia, pareciera que todo eso pasó en segundo plano, pero sigue estando latente e influye directamente en la situación, por ejemplo, con el personal de la salud, que está allí, al pie del cañón, en medio de toda esta situación de urgencia sanitaria que estamos viviendo en el país, en la ciudad, en el mundo. Bueno, esa es la situación entonces. Con los números del presupuesto que blanquearon la cantidad de agentes estatales, estamos hablando del 10% de la población chubutense, por lo menos en blanco. No contemos todos los que están en negro, irregulares. Exacto. Y precarizados. El 10% de la población está sometida a estos retrasos económicos en medio de la pandemia, más los jubilados estatales.